Hey, ¿qué pedo, querida familia? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He regresado después de unos días de vacaciones en el cual nos fuimos a sufrir a la playa. Así es, a Playa del Carmen y a Cancún. Y bueno, regresamos con un nuevo vídeo para Tutti la Band, para toda esa banda que lo pidió con los skins Azteca Mexica. Bueno, según son skins Mexica y dice Mexica, pero todos, no, güey, son Azteca, son skins Azteca y ya saben, ¿no? Mame, mame, pene ahí, pero bueno, como sea, vamos a echarnos una partidita, Rey de la Colina, ya sabes, en este mapa de forjar, bueno, lo voy a botar, espero gane, y pues bueno, uno de los personajes más queridos del Gears of War 3, es el Theron Salvaje. Creo que cuando lo sacaron me volví loco, lo volvieron a sacar como preventa, como personaje especial de Amazon en el Gears of War Ultimate Edition y regresa ya en sus últimos meses de vida activa, porque va a tener vida activa continua, por así decirlo, porque van a sacar el Gears of War 5. Pues bueno, vamos a estar jugando todos Gears of War 5 y Gears of War 4. Pues va a quedar un poquito en el pasado. Y pues bueno, vamos a mandarle un saludo aquí al Pechugas de Pollo, se llama Ambush Reaper. Me dice que le mando un saludito ahí, me mandó un mensaje en el Xbox. Y a toda esa banda que gracias que comentó en el Open Pack de los skins como Absolute Gone. Absolute Gone, gracias, Gomita NC, Hueva, Donka, May, Eric Orlando González, saludos, Kevin Salinas, José, La Kunza Galeana, Delta Plus, Alejandro López. Ya, Delta Plus ya regresó, qué onda, bro. Optic Zeus también, LMG3, 5584, César Tus, Maniac, Felipe Enríquez, Spectral. Y ahorita seguimos con los saluditos. Vámonos rápidamente con las hostilidades, querida pandilla, porque pues, esta partida, pues vamos a ver si la ganamos 2-0 o si se ponen pendejos, ¿no? Ahí tenemos uno. Tirando uno. Ay, ya te vi. Sí, me lo chacaleo, como no. Ay, güey, no, 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 no. Ay, güey, pensé que sí la libraba. Sí me reventó con la. Ay, desperdició el boomerang ahí todo pendejo. La verdad es que estos skins están bien chidos. Acaba de terminar este fin de semana. Por cierto, no pude ir al Pro Circuit, ya saben, me fui de vacaciones. Pero digo, yo sé que lo más probable es que nadie me haya hecho el pago para comprar una sudadera. Pero si alguien lo hizo y me compró una sudadera amarilla de la Nasher en talla mediana, pues estaría poca madre que me dijeran cómo hacemos el intercambio de lana para que me la den y yo se las pague. Y pues desde ahí una propina por buen pedo, ¿no? Mira ese pendejo ahí está parado, pues pinche madre. Pensé que ya sí iba a salir todo maricón. Ay, eres mío, perro. Saxe a la verga. Y pues bueno, la verdad es que yo sí estuve viendo el torneo. O sea, digo, me fui a la playa y todo, pero pues eso no implica que no lo veas con tu celular, ¿no? Y lo estuve viendo en ratos que tenía libre, ¿no? O sea, si no estaba nadando, estaba echando unas chelas, estaba cotorreando con mi banda, con mis cuatos. Ay, pendejo, me dejó súper rojo, no seas mamón, güey. Me tiró de uno y medio, pero seguramente alguien le ayudó porque me tiró muy rápido, ¿no? Y bueno, la verdad es que vi algunos matches. No vi todos, porque la verdad es que está cabrón eso de estar en otro lado y gastarte tus datos, que se me terminaron, por cierto, por estar reclamando las armas. Y pues con la sorpresa de que regalaron más skins de México pasado, ¿no? Los que traen estos güeyes, ¿no? Los pobres. Con mi cuenta secundaria no pude ya reclamar nada porque. Ay, ya tiré ese pendejo otra vez. No se muere, hijo de su pinche madre. No se muere. Ya, sácate a la verga. Ya era mucho. Ya era mucho. No pude reclamar los otros skins porque desgraciadamente de la cuenta secundaria no me acordé de la clave. Entonces estarte logueando en el celular y no te logueas, qué tal si en mi cuenta personal no sé, ya no se logueaba, me iba a dar mucho coraje, güey, porque al pendejo, este pendejo, mira,
Qué buen kill te aventaste, bro, vientos. Creo que si no mataba a ese güey, ahí me iba a dar un putazote. Empezando ganas de estornudar. Chinga tu madre. Perdón. Bueno, aquí les enseño rápidamente el skin. Para que vean que es una belleza. O sea, se ve chido con este personaje. Digo, lucirían más con un... no sé, un granadero Lamben. Porque como que... pues tiene ese colorcillo amarillo verdoso. Ese pendejo nos está dando de lado. Nos está queriendo matar. Mira, ya se echó ese pendejo. Nos está queriendo matar del costado. Pero no sé ustedes, o sea, la verdad es que este personaje en la noche se ve increíble, güey. Es que no se ve casi, güey. Es que qué pedo, pues. Güey, ustedes me dijeron que no subiera personajes, que no trataba de subir personajes, hacer un negro en mapas oscuros. Este güey no es un personaje de hacer un negro. Este güey es como blanquillo, ¿no? Bueno, tirándole como a tiene como su armadura tipo cal, color cal, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues ahorita estamos echándole huevillos para ver si ganamos. Voy a ganar una trituradora. Esta arma me gusta mucho porque la verdad es que es una arma de corto alcance que si la empleas muy bien vuela cabezas de una forma exquisita. Digo, y es una arma super cerda en escalada. La neta es que esa pinche arma en escalada está ñera. Sácate a la verga, ¿qué quieres matar? Ah, no mames, güey. ¿No se tragó ese disparo esta pinche? De sasafrás, ¿eh? De sasafrás. ¿Qué significará eso? No tengo ni puta idea, ¿no? Ay, papá. ¡Y te salvaste, perro! Ah, no seas pendejo, güey. Se me trabó el arma. Ah, cabrón. Sí le di rico ahí, cabrón. Pensé que me iba a hacer mierda. Pues agarró arma. Me agarró cargando el arma, entonces... También te voy a decir una cosa, güey. Ya tengo unos días que no he jugado Gears. La verdad es que... regresé súper puteado de la playa, pinche pedota ahí, diaria. Me estuve desvelado todos los días a las 5 o 6 de la mañana. Ya el último día que fue el lunes, híjole, me dolió la espalda. Y acá como que me riñó porque no tomaba agua, no, horrible, cabrón. Y me recuperé hasta el miércoles, casi jueves, pendejo. ¡Ah, ese pendejo, güey! No mames, ¿a quién vas a torear, hijo de tu pendeja madre? Trágate eso. Mames, güey, ¿quién me quiere torear el infeliz este? Maldito estúpido, maldito el pendejo. Me quiere desmadrar con el pendejo. Aventando granada. ¡Ah, qué poca madre! No la vi, güey. Che perra, cabrón. Puta, güey, no hay nadie arriba, güey. Ahí está el Dorpy. Un carnal que hace mucho tiempo yo jugaba con él. Digo, yo lo conozco desde Gears of War Ultimate Edition. Ya va para 3 años, güey. Ya es un rato, güey. O sea, pasa muy rápido el tiempo, querida banda. Y la neta es que, pues, ya tengo un rato también con el canal de YouTube. No ha crecido como yo quisiera. Pero pues también, a lo mejor no soy tan lamehuevos como los demás pendejos, famosos, no sé, güey, no busco tantas colaboraciones. En realidad me vale, ya saben, 3 kilos de verga. Pero sí estaría chido como... por el simple hecho de estar como en el programa de TC. Solo por eso, ¿no? No tanto por tener tantos suscriptores, ¿no? Porque eso realmente no me importa mucho. Sino más bien como el programa de recompensas, el de Army, Collision Army Program. Eso sí me interesaba mucho, pero pues no quedé. No quedé por la sencilla razón de que yo no tengo más de 20,000 followers, ¿no? Tengo a duras penas voy a llegar a... ¡Ay, pendejo! ¿A quién quieres acá, güey? ¡Ay, aquí está esta pendeja de mierda! ¡No mames! ¡No te atores, estúpido! ¡Pinche pendejo! Entonces, los que tienen más de 20,000, pues los seleccionaron por esa sencilla razón. No porque sean buenos o porque sus videos sean de calidad. No, esos güeyes yo creo que lo que los criterios, el criterio más pesado que
que tomó de Collision para los estos partners, es, pues son tus suscriptores, cabrón. O sea, en el número de tus suscriptores es lo que limita a si estás o no en el programa, ¿no? Porque pues obviamente me queda muy claro, güey, que mis videos y mi forma de ser es súper mucho más verga que muchos de esos pinches. Ay, chinga tu madre, maldito espaldero. Digo, maldito este imbécil. Acá no me está campeando el pendejo. O sea, y muchos de ustedes me han dicho, güey, pues que tú estás más verga, güey, tú acá, güey, eres más natural, eres el mexi vergas del YouTube gaming, güey. Pues sí, cabrón, pues sí, lo sé. Pero güey, ¿por qué no invitan a sus amigos para que se unan acá, cabrón? Eso me ayudaría mucho para estar dentro del puto programa este, pero pues no, ya valió verga. Ya valió verga. Ya los escogieron y pues me la pelé, ¿no? Por lo pronto, digo también. O sea, lo culero, güey, es que yo voy a tener que subir los videos uno o dos días después de que estos hijos de su pendeja madre los suban. Y les van a dar contenido exclusivo. O sea, cosas que la neta yo también me merezco, cabrón. Y no por. No tanto. Ya, este puto. Mira, güey, me la quería quitar porque dijiste conmigo, cerdo. O sea, yo creo que también. Yo me lo merezco eso, güey, y más. Por la pasión. Por el cariño, por la constancia. Y sobre todo por todo lo que he gastado en el juego, güey. Necesitaría yo. Ah, no seas pendejo, güey. Si estoy de este lado, ¿cómo me vas a dar, güey? El muro es pendejo. ¿Qué coño, cabrón? Es una mamada, güey. Qué estupidez. Digo, te sigo contando mis penas. No, pues ya, para acabar pronto con ese asunto, pues creo que también me merecía un reconocimiento de esos, güey, porque yo también soy bien dedicado en este desmadre, güey. O sea, de toda esa bola de ojetes, yo creo que soy el único güey que subo 100% casi Gears of War, güey. Esos güeyes suben sus pinches Fortnite y sus mamadas, ¿no? A mí nunca me va a dar subir ese juego basura. Tal vez si subo un nuevo juego tipo Battle Royale sería PUBG o el nuevo Apex Legends. Porque Fortnite, híjole, sí me caga la madre, güey. O sea, la verdad es que no lo soporto, güey. Me caga. Que no lo sabes jugar. No lo sé jugar porque no lo juego, cabrón. Este imbécil. Uno contra uno, cámara, puto. Víntate. Ah, acá está la verga. No te atores. Es que lo que tiene mal es. O sea, lo que no me gusta de este pinche ganadero. O sea, de este pinche Teron salvaje, perdón. Es que se atora, güey, en las esquinas. Es muy fácil que se atore. No sé si se atoran sus anaguas. ¿O qué pedo? Pero bueno, ya dejé de llorar del programa de por qué no entré. Y les voy a ver en su madre. Ya nada más cayeron en mi trampa, perro. Sí, putos. ¿Qué pedo? ¿Dónde está el otro? Ay, aquí ya te vi, pendejo. Sácate. Ay, sí me paro. Lo único que vas a parar es mi coca en tu rostro. Mi verga en tu rostro. Huevo. Vámonos rápidamente, tenemos que ganar sí o sí, güey. Tenemos que darles vuelta porque ya nos ganaron la primera. Y la verdad nos ganaron por tener la pendeja, güey. Porque no trae niveles estos güeyes. Mira, este pendejo aquí. Muévete, tortín. A la verga, güey. No sé ustedes, pero a mí me encanta la. El arma masca. Es así. ¿Te gusta la masca esta? ¿La masca esta? No, pendejo, esa te gusta a ti. Pero la neta es que sí es una muy buena arma de largo alcance. Y digo, sí es muy superior. Bueno, a mí me gustaba la de Jason World Judgment, pero su rango de disparo era más largo, sin albur. Pero su efectividad creo que ahorita está más letal y todo. Digo, yo la verdad es que me hubiera gustado que pusieran la trick shot. Esa pinche arma acá que disparaba una y te volaba la cabeza, era puta. Esa arma era exquisita en el. Ay, qué pedo con este imbécil. ¡No! ¡Ah! Ya te tiré. ¡Ven acá! ¡Y qué puta madre! Lo salvó su pinche funda, güey. La pinche changuito de pasto, güey. Que por cierto, no he sacado mi changuito de pasto en mi cuenta secundaria. Quién sabe si me da tiempo. Tengo 7300 bajas. Les voy a decir una cosa. También me da hueva.
Ay, ven acá. No pude no pude hacerle esa ejecución, cara. Qué pendejo me vi. Entonces, pues la neta es que no tanto mucha. No tengo que jugar un chingo con otra cuenta y así. Para sacar a la changuito pasto. Y la neta sí que lo ocupo yo mucho. Pues no, güey, ¿ves? O sea, si la saco, si la llevo a sacar o así de que sí, me voy a por las kills, pues cámara. Si no, no me voy a preocupar. Ya rompí anillo. Corre, puta. ¡Tápate! Ay, aquí está este pinche infeliz, güey. ¿Cómo? ¡Ah, qué mamada, güey! 77% de tres putazos. No me la chupen, güey. ¿Qué es eso? O sea, no es que me esté queje, banda, pero ese pinche dom, güey, ¿cómo aguanta? Hijo de perra, güey. O sea, le puse tres madrazos bien dados. Pues no se murió, no se cae. No, se murió, no se cae, pero... Ahorita, pendejo, donde se tope, hijo de perra madre. Tirando humo. Ay, güey. ¿Qué ha ido con ese güey? Se me entregó, me dijo, mátame, estoy bien pendejo. ¿No? Básicamente. Ay, otra vez, güey. Ay, sí, erré el tiro, güey. Ni pa' qué quejarme, ¿no? La neta. Pero, estoy seguro que lo voy a matar. Mira, aquí estás, con mi venganza. Más pronto que nunca, cabrón. A chingar a su puta male. Ay, trae. Y trae los pinches skin de pobre, cabrón. Los que regalaron. ¿Cuál regalaron? Los tenías que comprar en packs, cabrón. Jaja, sácate la verga. Siendo que no me gusta a veces de... Y agarré. Güey. Corre. Uy, güey. Dios, puto. Vamos a ponernos por acá. Vamos a cambiarnos la Nasher de pobre. De pobre, güey, ¿no? Pues esta Nasher te costaba 137. Cada paquetito. Ya te vi, puto. ¿A quién quieres sorprender, perro? ¿Eh? Aunque seas pinche acá, güey, diamante, ónice, lo que quieras. Peladas de ñonga. Ya te vi. ¡Ah! ¡Sublime tu cabeza, pinche Chespirito! ¡Ah, qué poca madre, güey! ¿Cómo me espalderé a esta basura, acá? Me hizo quedar muy mal, güey. Bueno, me voy a agarrar mi máscara de esta. Y ahorita, perros. Al topón. Al chile pelón. Corre. Pero un salvaje. Corre. ¡Ah! ¿Qué pedo esa vieja trae las armas? Muere. No, si me acerco me truena. ¿Por qué he dejado las granadas? Las traí en la mano, güey. Ah, ¿qué pedo? ¿Dónde están? ¿Sí se las cambió? Hijo de perra, güey. Qué cagón, güey. Qué maldito, güey, más bien. Aquí estás. Humo mis huevos. Órale, pendejo. ¡Ah, mira atrás de mí! ¡Maldita perra, espaldera! Ay, ese güey siempre es un espaldero, cabrón. Esa banda, ¿no? Esa banda que a huevo te quiere matar, pero no te puede matar de frente porque son bien mancos. Y te tiene que llegar a huevo por la espalda. ¿Cómo me caga, cabrón? Digo, sí llega a pasar en el juego, pero pues ya es porque a veces pasa y ya, ¿no? Pero esos güeyes que siempre a huevo van atrás y te llegan y te quieren madrear por la espalda. Está cabrón. Lanzando una granada. Sí. No mames, este güey está increíble. Mucho personaje, güey, lo amo. Ese güey. Bueno, en realidad todos los Tenos. El único que no me gustó mucho es el clásico. El de Yeso World 1, ¿no? Al Sentinela, ese como que no tanto. Bueno, no sé si se llama Sentinela. El que tiene como... no mames, ya me cruzaron. ¡Qué mamada, güey! ¡Che puto, cabrón! No me deja rifarme uno contra uno, me tienen que cruzar. El que tiene como un antifaz en el rostro, ¿saben cuál es? Se me fue ahorita el nombre, cabrón. Ahorita me acuerdo. Por cierto, ¿cómo vieron el... la Pro Circuit? Vamos a hacer... Voy a dar mi punto de vista, obviamente, para eso también hice este video. Creo que el equipo mexicano Ghost Gaming... juegan muy cabrón, o sea, yo les digo que juegan muy bien. La verdad es que yo me siento... siento orgulloso de lo que han llegado a hacer.
Pero, o sea, simplemente no es que no puedan, güey. Simplemente es que Optic Gaming es el mejor de todos, cabrón. Y también... ¡Ay, este pendejo! Y también hay una cuestión, güey. Denial, pues, tiene equipo, jugadores muy buenos que son excampeones. La mayoría, otros han llegado top 2, top 3. Entonces, era muy difícil para Ghost, ganar a Denial, y para Denial era muy difícil ganarle a otro. Ya lo habían hecho otra vez. Ay, este pedazo de mierda acá. O sea, para Denial era muy difícil ganarle a Ghost. Digo, perdón, a Optic Gaming. Ya lo había hecho en el... cuando les ganó en el Winner's Racket, o sea, en la llave de los ganadores, los echó a la llave de los perdedores. Y los güeyes tuvieron que ganarle a todo el mundo. O sea, ahora sí que tuvieron que jugar más partidas que nada, güey. Pero es lo que más me sorprende a mí, güey. Que Denial, güey, ya habiendo conseguido botarlos a la verga, a la llave de los perdedores, donde tú tienes que jugar mucho más partidas, el sacrificio es más duro, güey, el desgaste está más cabrón. ¿Cómo, güey, los dejaron en 7-1 y 7-0, güey? 7-1 y 7-1, o sea, fueron 7-3 y 7-1, creo, ¿no? Los macros finales, güey. Y ganaron casi, ganaron 3 rondas seguidas y una no, y se fueron a una quinta, una 13. O sea, no sé, güey, o sea, creo que ahí es donde en verdad, güey, los campeones sacan la casta, güey. Digo, yo no soy pro de Optic, güey, pero pues tengo que reconocer que son la verga, güey. O sea, pues, ¿qué te puedo decir, cabrón? Yo los vi jugando como nunca, cabrón. O sea, es el Sumus es una verga, güey. El Mental se aventaron unos tiros de locura, cabrón. El Explosive es un... O sea, todos están muy cabrones, güey. O sea, todos están bien pasados de... O sea, yo creo que el que menos está así súper cabrón es el Solos. Pero pues, güey, también luego es esta cosa, güey, imaginaria, que Price, güey, no, güey. O sea, es un súper equipazo. Y ahorita no hay nadie que les vaya a ganar, güey. O sea, no hay equipo rival. Bueno, seguimos con los comentarios, bueno, con los saludos. Spectral, muchos saludos. Partancito, Santiago Cam, Pablo Zúñiga, Edil Calcuta, FBI, muchos saludos. Hueva, Osvaldo, Ubersmerch, del no sé qué mierda. Red Logic, qué milagro, Carmen, cómo no, que regresas. A Leonardo Pluma, muchos saludos. Delvi Torres dice: te ganaste un sub, muchas gracias por el apoyo, güey, por la confianza, espero te guste. Ave Shuga dice: ya estaba esperando este video, muchas gracias, morra. Omarcito Ramos dice: chingón contenido, gracias, carnal. ¡Ay, güey, no! ¡Oh, no vi a ese pendejo, güey! Nomás me voló de uno. Dustin Vera dice: no quieres otra cosa. Ah, por lo de la sudadera. Pues no, pendejo, pues es normal, ¿no? Pido paro a mis cuates. Pues, si no te consideras cuate, pues acá está la verga. Está tu cero, dice: chales, güey, me cago en lo masaco. Ah, güey. Viendo un pequeño maratón de tus videos. Ah, qué bueno que te gustan mis videos, chingón. Qué bueno, échate los maratones, a huevo. Mr. Pro dice: deberías tener más likes, tu contenido está chingón. Pues es lo que digo, güey, por favor, ayúdenme, güey. Pero, la neta, yo creo que sí podría... Ay, otra, mira. Pensé que era la estúpida esa de la... Ah, no, avanza, puta madre. Me caga que se queden de maricas. Yo creo que sí tengo buen contenido y buenos videos como para aventarme un tú por tú con otros youtubers que tienen más suscriptores. La neta, no creo que sean mejores, pero pues hay para todo, ¿no? Aquí está esta pendeja, güey. Y sí lo mató, güey. Pero bueno, yo te mato por puta. Bungie dice: ¿qué onda, compa? Aquí el sub del Halo, cámara. Dante Guerrero, Josué Halsing, Rubén Ríos, mira nada más, qué rico, güey. Qué rico, le partí su madre con la trituradora. La Overkill. Felipe Enríquez, muchas gracias, saludos PMC, saludos Júpiter, Red Logic, otra vez. Polar, ya había saludado a Rolly. A Red Logic, ya lo había saludado. Fernando González, ¿qué onda, Misty? Un saludo, bro, pásate la chingada. La pasé muy bien, ya me partió mi madre con el boomer. No pensé que este perro traía el boomer, pero lo traía. No, es que saltan como...
como perras, güey. No, cómo me caen gordos, güey. Porque no saben jugar, güey. Nada más se la pasan saltando para ver si dentro de sus cagadas, dentro de sus puterías de saltar, güey, pueden romperte tu madre, ¿no? No sé, habilidad, cabrón. Muchas gracias, Fernando. Sí, lo pasé de huevos. Saludos. Unión Pablo. ¡Ah, no! ¡Muere, pendejo! Hola, bro. Me llegas con tu contenido. Son la mera verga, güey. Lástima que comprar packs, YouTube, Depósito de Collision, otros youtubers que quieren crecer. Tengan sus sin invertir en su canal. Pues sí, güey. Pues cada quien invierte a su canal. Digo, lamentablemente, pues yo llegué tarde como a la escena de Gears. No fui de los primeros que hicieron, obviamente, su canal, sino pues sería uno de los más vergas o uno de los, o el más reconocido, güey. Porque a mí me queda claro, como esta perra que está en el piso echando baba, que pues hago buenos videos, güey, o sea, por lo menos entretenidos, ¿no? Mira, ahí se fue a la verga con su cabecita, güey. Pero pues bueno, ¡ay, no puede ser! ¡No, güey! ¡Me quitó el boom de puta madre! ¡Oh, cómo me llegó, güey! ¡Qué de la verga! ¡Puta madre, güey! No me esperaba ese perro. Y pues esperemos que pronto suba los suscriptores. Digo, la verdad es que ahora sí necesito que me apoyen para que el canal, pues, se dé a conocer y tengamos como una base más amplia de gente. Y armar las privadas y platicar y conocernos y pasarla chido, ¿me explico? Sin que estén en los canales de siempre de estos malnacidos que se queden una verga por cien. Y sus fotos, güey. Y sus fotos en Facebook, güey. No mames. El cara de OVNI, el Sparkle, güey. Qué tipo tan más feo, cabrón. O sea, no mames, güey. Le hace una patada en los huevos, güey. Luego que ese güey nació de una caca de un gremlin, güey. O de un critter, cabrón. Luego que el critter cagó y ¡ah, me quemé! ¡Qué puta madre! El critter le hizo... Y de repente... ¡Hijo! Y salió el Spark con su cabeza de chayote, güey. Pero también por ahí vi al Krauser, al cachetes de marrón. Está bien enano ese culero, ¿no? O sea, dice al niño ratilla, güey, cuando el güey es un cuyo, güey. Es un pinche puerco espín, cabrón. Ya había dicho, ¿no? Que tiene cachetes de nalga de señora, güey. Que vende quesos en el mercado, güey, popular. Acá esas prietas. Ven acá. Ah, qué perro, güey. Lo quería hacer usar. ¿Quién más? Ah, vi al Zion. Al Zion. Al MK Zion, güey. Al puto del Mele, ¿no? No, ese güey no me ha hecho nada, pero... está recagado, ¿no? Digo, es una cagada, güey. Me acuerdo cuando ponía, cuando decía su lema, güey, puedes jugar este nivel. No mames, güey. Por favor, güey. Pinche nivel basura, cabrón, ¿no? Pobre güey, ¿no? Pobre diablo, cabrón. Ahora dijeras, güey, es un pro circuit o algo así. Dices, bueno, sí tiene un chingo de nivel, pero pues que no mames, ¿no? Sí, güey, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. ¿Qué ha ganado? ¿Qué? Mi madre. Y después, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has ganado? Yo tampoco, pero no acá con mis pinches lemas vergueros. Dije, oye, ¿puedes jugar este nivel? No mames, chavo, no te equivoques. No. Ah, qué poca madre, me agarró cargando, güey. Y en general, güey, pues esa bandita, güey, está súper cagada. No digo, no tengo problema con ellos, güey, pero sí les echo mierda por falsos, güey. La neta, por falsos, ¿no? Y porque atacan en grupo, pinches putos, güey, la neta. Pero bueno, sigamos con los saludos. Felipe Enrique, saludos. ¡Ah, pendejo, güey! Se tragó la bala. Taki Yuku Yukizuki, muchos saludos. Mr. Wolf, ah, mira, qué milagro, Mr. Suicide Wolf. Yo pensé que ya te había sido a la verga como el pinche OPL Chape, que por cierto ya no es OPL Chape. Me regreso a jugar y me encuentro con la sorpresa que el puto no dijo ni adiós. Oye, muchas gracias porque convivimos en el clan mucho tiempo. Bueno, como las chachas, güey, así que se van de tu casa sin pagar y que no le dicen a nadie. Y tú regresas y dices, ¿qué pasó? No, pues ya no, güey. Ahora se llama la pendejada esa, se llama galleta con crema, güey.
suavicrema, un galleta suavicrema, una putería de ese, de esa envergadura, cabrón. O sea, yo ya sabía que tenía problemas mentales, yo sabía que se estaba convirtiendo en un niño rata tóxica. Pero no sabía que era un malagradecido, güey. Bueno, que era, no malagradecido, porque nunca me dio, nunca yo le di nada, ni más que le regalé un pack. Y eso fue porque pues, se cambió el Gamertag para irse con aquí al clan. Pero en realidad, güey, lo que no me gustó mucho fue su actitud. Ella me dijo, ah, ven acá, hija de tu perra madre, trágate mi cuchillo. Y aparte te hago mierda cuando te caes. Ah, qué bello, qué bello. Esa ganana overkill, partir cabezas. Ay, ¿a dónde, papá? ¿A dónde, padre santo? Ah, y se quemaron esos pobres diablos. Perdón, hermano, me la robé. Entonces lo que no me gustó fue que se fuera así a la verga, ¿no? Pero cuando lo vean ahí en línea, díganle, pinche puto, ay, nada más. Ven acá. ¡Ay, sí me rebotó, maldito, güey! Pensé que sí me iba a matar, cabrón. No mames, ya estamos a nada de darles cruz a su niña a estos perros. Porque la neta, güey, la primera ronda se sintieron muy verga, pues como que no. Digo, en general, regresando al tema del Rock Pro Circuit, creo que fue un buen torneo. México es el mejor escenario, me queda claro por mucho. Se armó muy buen desmadre, va mucha banda. Le cayeron muchas chavas y mucha gente del interior de la República. Ese estuvo poca madre. Qué lástima que no pude ir y conocer a cada uno de ellas y de ustedes. De las nuevas promesas del YouTube. Ese pendejo se suicidó, güey. A veces pasa. ¡Ah, no es! ¡Me viene persiguiendo! ¡No, no! ¡Qué pedo, güey! Le estoy disparando al lado de los botes para que se abra la vieja, güey. Puta, güey. Yo me suicidé como el otro imbécil. No. Y pues sí, hay dos que tres chavas que quería yo conocer. Porque tienen buena base de usuarios en Twitch. Y así, pues la verdad estaría chido hacer como unas... Ah, no seas pendejo, güey. Sí me vio, güey. Y es... Chingada madre. Ya están a nada, dice a la verga. No sé para qué siguen luchando. Oye, te faltan tu madre. Mejor ya volteate y que te la metan sin saliva, cabrón. Y ya, güey, ¿para qué luchas? Estás alargando lo inevitable, querida banda. No mames. Damas y caballeros, por favor, tengan dignidad. Sepan morir. Sepan perder con dignidad. Ese pobre diablo. Ya ganamos. Y pues creo que fue un muy buen torneo. Estoy muy feliz. Ya no van a volver, yo no creo que vayan a hacer otro torneo en la Pro Circuit, o sea, otra temporada más. Porque se viene Gears of War 5, Gears of War 5. ¿Me llevé el MVP? ¿A poco? No mames, qué chido. Vamos a ver sus rangos. Mira, ese güey es Diamante 5, Febre Multispi. Está bien, está bueno, estuvo buena la partida. Y pues bueno, la verdad es que me dio mucho gusto también que cayeran muchas personas americanas a México. Me da mucho gusto que también muchos teams internacionales vengan a nuestro país y conozcan que somos un muy buena gente, que somos una nación cálida, que tenemos la mejor comida por mucho. O sea, pa' pronto que somos la verga peluda, ¿no? O sea, como mexicanos no hay dos. La pinche gringo ya quisiera nuestra cultura y nuestra comida y nuestra lengua. Nosotros tenemos una riqueza en lengua y esos güeyes nada más hablan inglés todo de la verga, ¿no? Y aparte son bien pendejos porque la mayoría no sabe hablar español. O sea, te tratan como idiota y los idiotas son ellos, son analfabetas, son unos sparkles, gabachos, ¿no? Todos estúpidos ahí. Y pues sí. Por ahí noté, Bueno, primero, antes de decirte lo que voy a decir a continuación, aquí te presento al Zero Salvaje con las tres armas del torneo conmemoración temporada 2.5, porque no es la temporada 3, es la temporada 2.5, la mitad de la segunda mitad de la segunda temporada, por vaga la redundancia. Y el que te iba a decir que no me late es el Guardia Zero, ese no me late mucho. Me late el Teron Salvaje ni el Teron sin casco y el Guardian Zeron, el de el rojo, no el del Gears of War 1. Ese casi no me late. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ah, sí.
No vi ninguna foto al negro del Carlos EGU, cabrón. ¿Qué pasó, brother? No que eres una verga, seguro no viniste por pobre. Seguramente eres un pinche jodido y no te alcanzó para tu boleto del H del ADO. Y ahí viste un pinche hotel de medio pelo. Y mucho menos para las entradas, supongo, ¿no? Pobre güey, no lo vi, no vi en las fotos ahí con tus mamapenes, con tus paletos asquerosos. No, man, ya. Ah, pues, güey, si no vienes a la Pro Circuit, güey, diciendo que eres un youtuber medio famoso, medio famoso y que te ganas tu varo ahí haciendo tus videos, entonces, ¿qué, güey? O sea, entonces, ¿cuál es el punto, no? O sea, no mames, yo no vivo de esto y no fui porque me fui a Cancún a ver el Super Bowl, cabrón. Y a la playa, a sufrir con un chingo de cervezas, con mis cuates, un buen hotel, cabrón, pinches restaurantes chingones, ¿no? O sea, no fui a la Pro Circuit porque este pedo ya lo había pagado un año antes. Pero yo iba a ir y me iba a comprar así mis tickets y mis cosas, ya saben, mis sudaderas, todo mi kit de Gears ahí adentro. O sea, yo pensaba gastarme ahí unos 4 varos, 5 mil varos de productos originales. Pero pues no pude ir, cabrón, me la pelé. Y el otro imbécil, que es un youtuber que tiene más fama, más suscriptores, más lana que le dan, que le pagan por hacer esto, no viene, no mames, pinche roto de mierda, ¿no? Pinche negro, puto, al chile, jodido. Ay, si lo ven, díganle que chingue su puta madre, que digo yo. Y bueno, para que vean que, aunque estaba en la puta playa, sí pude reclamar todos los skins. Aquí lo estamos poniendo de una manera preciosa, de una manera espectacular. Creo que estos skins, como ya lo había comentado en videos pasados, son skins que viene muy acorde a nuestro, a nuestra historia, a nuestros antepasados, a la arqueología de lo que viene. Vale la pena resaltar que es como lo más importante dentro de nuestra cultura, de nuestros orígenes, que es la prehispánica, ¿no? O sea, realmente nosotros venimos y descendemos de todas estas raíces. Digo, si tú te sientes europeo, te sientes gabacho, te sientes chino, pues y le haces fuchi como a tu, de dónde eres, pues estás bien pendejo, ¿no? La verdad es que no mereces ser mexicano, no mereces vivir aquí, mereces irte a, o sea, no sé, tente tu puta gana. Pero estos skins, los mexica, y todo lo que, o sea, el gran diseño, que hizo The Collision con esos skins, me deja muy satisfecho. Creo que estos skins, yo dije, es que yo quería unos skins animados como los de la temporada 2, güey, pero de la primera temporada 2, güey, del primer semestre, cabrón, de esos que son iluminados, güey, así bien bonito. O como unos que, como los de la primera temporada que parecían de Italia, pero pues decían que era de México, porque pues no le pusieron la pinche águila, le pusieron una calaca y pues ya nos metieron una verga, ¿no? Porque pues pinche italiano los puedo usar y pues también puede decir que no pudieron poner ahí un pinche spaghetti, ¿no? O sea, también. Pero en esta ocasión, yo sí te puedo decir que estos skins, querida banda, son únicos, no nada más para México, para nuestros hermanos de Honduras, de Belice, de El Salvador, de todas las islas, toda la parte centroamericana y también la parte sudamericana. O sea, latinoamericana, Colombia, Venezuela, todos nosotros tenemos una historia preciosa, tenemos una historia encabronadamente enriquecida con nuestros antepasados. Y estos skins, a pesar de que están como enfocados a la parte de México, pues no, déjame decirte que la región mexica o la península de Yucatán, que eran los mayas, ellos recorrían desde la península de Yucatán hasta casi llegando a Venezuela o Colombia. O sea, tenían conexiones con toda esa parte de lo que era Centroamérica. Entonces, hay que sentirnos muy orgullosos de que The Collision pues realmente toma a México con una seriedad impresionante, ¿no? La verdad es que pues yo me siento sumamente feliz de poder haber reclamado todos los skins. Seguramente tú también en tu casita los tienes, y si no los tienes, pues qué pendejo estás. Pero
Son una belleza. Yo la verdad es que los voy a ocupar mucho, me gustaron un chingo. Y el día de ayer estaba viendo el stream del asqueroso, del DC Octus que me cae en la verga. Y el otro güey que ya me cae bien, el Dana Seasons. Y dieron de regalo la Nasir I Am Adopted. Sí, la regalaron así de huevos, ¿no? Y otra, ¿no? La de Giselle. Esta diseñadora. O sea, porque ya saben que hicieron el concurso este. Digo, lamentablemente yo no entré porque se me pasó el pedo. Y también aquí está la Nasher que dieron. O sea, que dieron el bonus extra por reclamar en la final. La Nasher Team Glow. La verdad es que también lo pude reclamar. Digo, obviamente, pues tengo que tener una de las cuentas más surtidas en todo el Gears. La verdad es que ese es como mi distintivo, que tengo una de las cuentas más cabronas del Gears. O sea, los demás, la verdad es que muy pocos le llegan a mi cuenta así de personajes y de cosas y de skins y así, ¿no? O sea, digo, no tengo los de Collision Army porque pues los putos no me escogieron. Pero pues la neta, algún día me van a escoger y pues ya los tendré, ¿no? Y si no, no me importa, güey, la neta, pinche skin pendejo, güey. O sea, tengo skins para reventar, regalar y mira, regalaron otra vez esta madre. Digo, está chido para la banda que no los tiene, güey. La neta que le sufre con ese tema del varo, porque luego tienes que ir a la escuela, tus jefes son codos o lo que tienes pues apenas si te alcanza para tus cosas, yo lo entiendo. Y pues bueno, si te regalaron unos skins está chido, ¿no? Ya estamos casi a punto de terminar, querida banda. Te doy las gracias por ver este video. Ya regresamos con todo. Me voy a aventar la próxima partida con el Teron sin casco, con estos skins del Team Glow. La verdad es que me hace falta subir este y me hace falta subir con el Giro Dorado normal. Y pues una vez más, qué buen torneo, qué chingón que ganó Optic Gaming, ganó súper cabrón. Hay que sentirnos orgullosos porque somos el mejor país para hacer eventos de la Pro Circuit de Gears of War. Y qué culero que ganaron los Patriotas, yo quería que ganaran los Carneros, pero no se pudo. Que tengas un muy buen fin de semana, es de viernes de chelas, chupe, whisky y unos palos con tu vieja, unos fajes ricos. Y pues nada, un abrazo. Lindo fin de semana. Cámara, bye bye.